De hoy estuvo un día súper atareado. Nos levantamos bien temprano, Iván y yo. Fuimos a buscar un Halloween costume porque supuestamente no nos íbamos a disfrazar, pero nos invitaron a una fiesta. Es de disfraces, es de niño, pero es de disfraces. El último no encontramos nada. Y Iván no se quiere disfrazar, el último no. Pero el Tomos tenía que comprar su regalo y luego quería ir a comprar una camisa para Iván y una para Oscar, porque ustedes miraron al principio que ayer estuvimos haciendo Carving the Pumpkins para ir a tomarnos fotos mañana domingo en Halloween. Miren, y sí se escucha un eco porque quité todo lo de aquí para poder pintar. Pero lo que... Abajo dejen en los comentarios, antes de que se termine el final del video, de quién creen que son estas pumpkins. Esa es la número 1, la número 2, la número 3, 4, 5 y 6. Pero ¿a poco no quedaron chingonas? ¡Miren qué padres! Esa como que se quedó chimuela, yo qué sé. Están bien creepy. Díganme abajo cuál es su favorita de ustedes. Pero bueno, solamente les quería decir buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés mirando. Para mí son buenas tardes porque ya son las 2. El party empieza a las 4, acabamos de llegar. Hay mucho tráfico, como hay mucha construcción muy cerca de mi casa y el freeway lo tienen cerrado, pues olvídense. Duramos una hora y media parados en el tráfico, but that's good. La música estaba todo a lo que da. Y aprovechamos para hacer bonding time. Y definitivamente no hicimos absolutamente ni madres. Yo creo que tardamos más en el traffic que lo que fuimos a hacer. Fuimos a almorzar. Fuimos a Spirit Halloween. Pero como mañana es Halloween, ya todo está súper vacío. Sí tienen algunas cosas, pero no como para nosotros. Y luego, pues fuimos a Walmart. Y ahí tardamos un ratito también porque también está bien lleno. I think que porque como es el weekend de Halloween, I feel a lot of people are doing like parties and stuff like that. Pero miren qué bonita blusa. O es como suéter, pues. Pero yo la traigo como blusa, como camisón. La compré en Walmart y ni me acordaba que la había comprado. como les digo, mañana pues vamos a ir a hacer como que un mini picnic. Up in the woods para podernos tomar fotografías y creo que esta va a ser nueva tradición, pues mis hijos ya están más grandes, así es que ya no es como que hacemos mucho en este mes. Sí, vamos, pues fuimos al Pumpkin Patch, pero Javier no pudo ir con nosotros. ¿Y qué estaba haciendo? Se me hace que andaba trabajando. Ah, no, se me hace que andaba con su mami él. Y pues al menos ya
como está también esa trend de andar con las pumpkins y tomarte fotografías y con una pumpkin bien grande, pues es lo que vamos a hacer y es lo que hicimos. So, si no los miro a ratito, los miro mañana. Me levanté súper temprano para poder medio preparar la tabla de quesos. Simplemente le puse las carnes y los quesos. No le puse mucha carne a queso. Solamente le puso el Gouda cheese y me parece que este es parmesan. No recuerdo. Jamón, salami y pepperoni. Les hice también estos pockets de pizza. Ay, yo no sé pegar. Oh, no. Más que están calientes. You're cute, huh? ¿Me sirves wine, my love? Terminamos la sesión de fotos todos. Terminamos bien asoleados. Y no está ni haciendo calor, pero ya nos dio pocket pizzas. Están buenas, ¿verdad? Vamos a poner abajo. ¿Ya? ¿Ya, Javier? Ya. Gordo.
Y así se acabó el picnic. Vamos a ir a tomarnos unas fotos de aquel lado. Allá se mira todavía más espantoso, más que no sé cómo nos vamos a meter por ahí. We'll figure it out right now. A ver, papi. Esa es la de Edgar. Y levanta los brazos para poderla detener. Déjala ahí, ahorita nos la ponemos al último. Nos tuvimos que poner, no bolsas de plástico, pero nos estamos poniendo estas bandanas aquí. Pues más bien, son masks. Porque Edgar las usa para el trabajo. Pero ya están como que más secas. Baby, estás caminando muy pronto. Ay. Híjole, ¿cómo te lo voy a ver? Mira nomás. Uy. ¿Qué? 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 I should have. No está bien. Te traigo taconcillos. Traigo botas. Ay, qué grosero. Listo. It's a wrap. We are complete. Nos vamos a llevar las pumpkins para en la noche cuando demos candies poderle poner unas veladoras. Oh, ahora las acomodaste al revés. That looks so cool. You can twist it. A ver, Martín. Sí. You can't. Transformation. Listo para los candies. Ya tenemos los candies listos. Dice Edgar que los vamos a partir a la mitad para cuando vengan los chamacos. Ay, ¿verdad? Y terminamos usando las pumpkins que usamos hace ratito para el walkway por aquí. Quedó padre, ¿eh? Vean. Ahí hay otra candle aparte, bebé. Sí, le pusimos unas candles abajo. Pero ¿por qué no se mira padre? La noche se acabó así. No. Le estaba diciendo a mi viejo que terminamos con un niño porque antes, o la última vez que todos fueron, llenaban las cubetas grandotes de puros dulces y siempre estaban todos los dulces así en el suelo. Cubetas, como tres cubetas, y luego siempre los cambiaban, unos decían, o los combinaban, los chocolates en una esquina, los dulces en una esquina, porque no se podían comer todos los dulces todos los días, y ya tenían para bastantes días y se portaban bien. Too much. Y aún así siempre encontraban mi escondite.